Los datos sobre incidencia delictiva en la Ciudad de México muestran una disminución del 45% en los delitos de alto impacto en la ciudad de 2018 a 2021, comparados enero a septiembre entre 2018 y 2021. Se ha observado una disminución del 57% en robos en sus distintas modalidades. En narcomenudeo, 26% de disminución, y en delitos contra las mujeres, que tanto nos ocupa, es el 44% de disminución. Los caminos de mujeres libres y seguras son una inversión en la seguridad, la convivencia, el desarrollo económico, la mejora de la calidad de vida de las familias, pero también de la cultura. En Iztapalapa, los homicidios dolosos han registrado una disminución del 30%. Las lesiones dolosas por arma de fuego, el 52%. El secuestro ha disminuido en un 71%. Robo a transeúnte en 56%. El robo a pasajero, 55%. Robo de vehículo, 48%. En la Fiscalía estamos trabajando para mejorar nuestra atención y los servicios que prestamos para disminuir los tiempos de espera y hacer de la Fiscalía la puerta de entrada a la justicia. Queremos promover la cultura de la denuncia, porque si reducimos la brecha que existe entre las personas que denuncian y aquellos que no lo hacen, vamos reduciendo la impunidad. En este año hemos invertido en la mejora de nuestras instalaciones para poder prestar mejor el servicio a los ciudadanos e implantar ese nuevo modelo de atención para reducir los tiempos de atención y darles la prioridad a los delitos que generan daño a las personas y a la vida y al patrimonio.